Buenos días, jóvenes. ¿Me Buenos escucho? días. Sí, Buenos días. profe. Buenos Hola, días. Cristian Bonilla. ¿Cómo está la señorita? ¿Cómo me le va? Bien, profe. Bien descansada ahorita. Así miro que está reluciente, Bonilla, así Sí. veo. Darle Moreno, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Y qué pasó ahí? Buenos días. ¿Qué pasó ahí con Buaco? Seilin Dávila sin cámara. ¿Cómo va ese Buaco? Profe, buenos días. Es que ando haciendo un mandado. Yo voy a llegar a mi casa para activar la Nada que cámara. mandado, usted debe estar en casa sentada copiando y anotando la clase, apúrate. Bueno, y falta gente aquí, después son los ay, ay, ay. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay? Examen. El examen del parcial 2, ¿verdad? Ese examen voy a activar después de la clase para va a estar hasta medianoche, ¿oyeron? Para que háganlo con calma. Ahora voy a dar la clase. Voy a dar la clase. Y después voy a activar un foro. ¿Qué pasó, Darly Moreno? ¿Qué hablas? ¿Me puede habilitar el trabajo solo para subirlo? Ya lo tengo hecho. Nunca subimos a tiempo las cosas. ¡Qué barbaridad! Yo voy a ir a poner queja a Polti. Te vas a ver, le vas a decir a Polti que no estás tú cumpliendo vos, para que te pegue. Ok, está bien, después me recordar, pues. Ok. Entonces, Días. buenos días, Frania. Pon la cámara, Frania. ¡Qué barbaridad! Ahora va a entrar la Alba Rivas. La gente se está conectando tarde, chicos. Bueno, voy a compartir pantalla. El tema de hoy. Mis hijos, ¿están viendo la diapositiva? ¿La Sí, vieron? y se ve. Ok. Entonces, vamos a hablar. La clase pasada hablamos de fármacos que afectan, ¿qué cosa? Al sistema. Nervioso central. ¿Ah? Al sistema nervioso central. Correcto, muy bien, Cristiana Bonilla, sistema nervioso. Ahora vamos a hablar a los fármacos que afectan uno de los temas más delicados, que es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, recordemos, está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares. Es decir, son los encargados de llevar el oxígeno a todas partes del cuerpo y de ahí sacar el dióxido de carbono. También van los nutrientes. Pero igual les toca llevar los fármacos cuando nos inyectamos, ¿verdad? O también cuando es la vía parenteral, cuando es por la boca, qué sé yo, pues. Y ellos tienen esa importante función de distribuir todo. Y hay que importante saber qué fármaco lo va a afectar, ¿verdad? Ok. Entonces, esta primera presentación me lo va a leer la Cristiana Bonilla. ¿Qué dice Bonilla? Léamela, ¿qué dice? Fármacos que afectan al sistema cardiovascular. Existen numerosas enfermedades que pueden afectar al sistema cardiovascular, tanto al corazón como las arterias y venas que transportan la sangre. Sí. En las últimas décadas se han logrado grandes avances en su tratamiento gracias en gran medida a la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos. Con un tratamiento farmacológico correcto es posible prevenir nuevos episodios de enfermedad o recaídas, enlentecer el deterioro progresivo del sistema cardiovascular, disminuir los síntomas e incluso, en algunos casos, curar la enfermedad. No se escucha, profe. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Vamos a ver que estas enfermedades que afectan al sistema cardiovascular, ya sea corazón, arteria, vena, etcétera, tienen que ver con la transportación del sangre, del transporte en la sangre. Entonces, es importante en este caso que no haya recaídas, porque eso puede deteriorar de forma irreversible el sistema cardiovascular y este muy, muy peligroso, ¿verdad? Ok. Corazón solo tenemos uno, se daña, no hay otro, no es como el riñón, pues. Se da el riñón, se puede sobrevivir con un riñón. Corazón solo hay uno, no hay dos.
Ok. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Darly Moreno, ¿qué dice? El uso de medicamento es solo una parte del tratamiento completo que puede recibir los pacientes, pues en ocasiones es necesario recurrir a la cirugía cardiovascular. Por ejemplo, para cambiar una válvula del corazón por una prótesis metálica, a la implantación de dispositivos en el cuerpo, como ocurre con los marcapasos, a tratamientos realizados a través de catéteres que se introducen por las arterias, por ejemplo, para la colocación de una especie de muelle llamado stent en alguna arteria del corazón o a otras técnicas complejas. En cualquier caso, el tratamiento con fármacos casi siempre es necesario, aunque se usen otras intervenciones, técnicas o procedimientos. Muchas gracias, Darling. Aquí estamos viendo, ¿qué quiero dar a entender con esta presentación? Que no solo tratamiento farmacológico, que muchas veces el tratamiento es quirúrgico, un procedimiento quirúrgico, implantación de dispositivos, marcapasos, catéteres, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero dar a entender con eso? Que no solo son los fármacos, también hay procedimientos que se pueden realizar además del fármaco. ¿Verdad? Ok. ¿Cuáles son las principales afectaciones cardíacas? Bueno, ahí tenemos la angina del pecho, que son dolores, ¿verdad? Del pecho. El infarto del miocardio. El miocardio es el músculo esquelético, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de, ya que el músculo está comprometido, ya es más peligroso. Insuficiencia cardíaca, que es cuando no llega suficiente oxigenación al corazón, muy peligroso. Las alteraciones del ritmo cardíaco son arritmias diferentes, ¿verdad? Y cuando hay problemas con las válvulas, recordemos, son las que. ¿Ustedes saben qué hacen las válvulas? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué hacen las válvulas? Miren anatomía y fisiología. ¿Qué hacen las válvulas? ¿Saben o no? Mire, las válvulas, recuerde, ¿cuántas cavidades tiene el corazón? Tiene dos. Cuatro. Dos aurículos y dos ventrículos. Entonces, y ahí hay, llega la sangre venosa y sale la sangre arterial. Esa sangre no se puede mezclar. Para evitar que se mezcle, están las válvulas. Si esa válvula se daña, se va a mezclar sangre venosa y arterial, hasta ahí llegaste. Bueno, ahí, esas son las afectaciones que puede haber el sistema cardiovascular. ¿Cómo actúan los fármacos cardiovasculares? ¿Cómo? Dice ahí el cómo. Ese cómo me lo va a leer la señorita Frania. ¿Cómo actúan los fármacos? Los fármacos cardiovasculares actúan sobre el funcionamiento del corazón y de la circulación sanguínea. Es muy importante que el paciente conozca los principales efectos beneficiosos, la forma y frecuencia de administración, la dosis correcta y los posibles efectos secundarios. Solo así podrá colaborar con el médico en lograr un tratamiento eficaz y bien tolerado. No se pretende sustituir las indicaciones dadas por el médico, la enfermera o el farmacéutico, sino ayudar a los pacientes a entender por qué toman unos determinados fármacos, cuáles son sus repercusiones en el cuerpo y sus posibles efectos secundarios más frecuentes. Muchas gracias, Frania. Aquí se trata de ver cuáles son los fármacos, cómo actúan y sus efectos adversos. Muy importante. Entonces, esta presentación, quiero que me lo lea. Ay, no regresa. Perdón. Lo lea la señorita Alba Rivas, las frecuencias de suministro. A ver.
Algunos fármacos deben ser utilizados únicamente cuando aparecen los síntomas, como por ejemplo al producirse una angina de pecho. No obstante, la mayoría deben tomarse a diario, habitualmente una o dos veces, y en ocasiones incluso con mayor frecuencia. Para lograr un efecto continuado en el organismo, es muy importante seguir correctamente las indicaciones del médico sobre la forma, la frecuencia y el momento que deben tomarse el medicamento. El incumplimiento del tratamiento, ya sea por el abandono o por su toma de forma irregular o inadecuada, es una causa frecuente del empeoramiento de los síntomas o la aparición de un nuevo episodio de enfermedad. Los fármacos pueden tomarse de diferentes formas, por lo que el paciente debe seguir las instrucciones de su médico sobre cuál es la más adecuada para cada una de las medicaciones que recibe. ¿Estamos claros? Entonces, en este caso, vamos a ver que es importante saber cómo, cuándo tomar los fármacos, porque no se puede abandonar. Son fármacos muy peligrosos en el sentido de que pueden provocar un empeoramiento de la situación, ¿verdad? Estamos hablando del sistema cardiovascular. Aquí tenemos este cuadro, ¿verdad? Tenemos, dice ahí, diferentes fármacos, diferentes formas de administración de fármaco cardiovascular. Es decir, que los fármacos cardiovascular pueden ser suministrados de manera oral, sublingual, en aerosoles, en parches, intravenosa, intramuscular y subcutánea. Y en cada uno te aclara más o menos cómo se toman. Obviamente, en la forma oral dice que la mayoría de los fármacos cardiovascular, en forma de comprimido, cápsula, grajeo en polvo, ¿verdad? Y directamente con agua, disuelto en el agua. Pero hay algunos, por ejemplo, algunos de la presión, vamos a ver los nombres de los fármacos, ¿eh? Que se toma de manera sublingual, debajo de la lengua, y se absorbe rápidamente para ser absorbido por las venas del suelo de la boca, que estamos ahí, ¿verdad? En aerosol, la palabra lo dice, debajo de la lengua, en parche, etc. Intravenosa, que directamente forma de fluido en la vena, la intramuscular, en los músculos, como el glúteo en las nalgas, ¿verdad? Y la subcutánea, debajo de la piel, en el abdomen. Ok, eso estamos claros. Bien. Ahora ya vamos, eso es todo lo que mirábamos, era a manera de introducción, ¿verdad? Ahora vamos a ver ya cuáles son esos fármacos que actúan en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular. Entonces tenemos la primera presentación, que lo va a volver a leer, ya dimos la vuelta, ya leyeron todos, ¿verdad? Celen ya leyó. Vamos, Dávila, que está esperando, Buaco, viva Buaco. Principales tipos de fármacos cardiovasculares. Fármaco hipolipemiante. Espérate. Dice hipolipemiantes. Hipo es mucho. Lipemio viene de grasas. ¿Estamos entendiendo, verdad? Para entender ese término. Ah, ¿qué dice? Actúan disminuyendo la grasa, colesterol y triglicéridos, también llamados lípidos, que están presentes en la sangre. Correcto. Es decir, ellos... Pues la idea es que disminuye la cantidad de colesterol y triglicéridos, aunque aquí cuenta mucho la dieta, ¿verdad? Muy bien. Ajá, sigue. Los principales fármacos hipolipemiantes forman parte de una familia denominada estatina, atorvastatina, simvastatina y pravastatina. Reducen los niveles de... Eso no sé qué es. LDL. Es Tavares, el tal Tavares les dio en bioquímica. El LDL es él. LDL, el colesterol malo, significa lipoprotein desitilado. A ver, sigue. O colesterol malo y aumentan los de el HDL o colesterol bueno, por lo que retardan la formación de los acúmulos grasos en las paredes de la arteria. Las estatinas se administran a los pacientes que presentan niveles altos de colesterol, o incluso a aquellos con niveles normales.
pero que ya han tenido algún episodio previo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un infarto de miocardio, o con factores de riesgo que favorecen su aparición, hipertensión arterial, tabaquismo o diabetes. Muy bien, gracias, Eide. Aquí estamos hablando de las simvastatinas. En el comercio, pues, la que más en Nicaragua, la que más ocupa, muchos de ustedes en farmacia saben, es la simvastatina. Es para bajar los niveles de grasa. Pero, ¿de qué se debe acompañar eso, chicas? Qué importante. Una buena alimentación, Claro, una dieta. Porque si tú comes ejercicio. alimentos ricos en grasa que te elevan el colesterol malo, por más simvastatina que tú tomes, pues no te va a hacer nada. Quiere decir que esa medicación debe ser acompañada de una buena dieta. Okay. Estamos hablando entonces de los hipolemiantes, las simvastatinas sobre todo. Continuando con estos, tenemos los fibratos, como el ácido nicotínico y la ezetimibina. Esos fármacos tienen la misma función de bajar los niveles de grasa, ¿verdad? Esos, por ejemplo, los fibratos son útiles cuando en la sangre hay un nivel elevado de colesterol y se la receta en cápsula de aceite de pescado. Ok, eso. Los segundos fármacos son los beta bloqueantes. Miren, los primeros eran los hipolemiantes, los segundos beta bloqueantes. Por favor, señorita Cristiana, ¿qué dicen los beta bloqueantes? ¿Cuáles son? Beta bloqueantes, atenolol, propanolol, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nervivolol. ¿Cuál es el más Disminu comercializado en Nicaragua? Los más ¿Sabe usted? comerciales es el carvedilol, el Correcto. propanolol, el atenolol. Pero más que nada el carvedilol y el propranolol, ¿verdad? Correcto. Fármacos para el corazón. No va Sí. a ser como la simvastatina. La simvastatina reduce los niveles de colesterol. ¿Qué hacen? El carvedilol, el propranolol son beta bloqueantes. ¿Qué es eso? Lea, señorita Cristiana, ¿qué hacen? Disminuyen la frecuencia de contracción del corazón, las pulsaciones por minuto y el trabajo que éste necesita realizar para bombear la sangre. Son eficaces para prevenir los episodios de angina de pecho, disminuir la tensión arterial y reducir las posibilidades de un nuevo infarto de miocardio cuando ya se ha sufrido uno. Algunos beta bloqueantes ayudan a controlar las arritmias cardíacas. También mejoran los síntomas y la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero puesto que disminuyen la fuerza de contracción del corazón, deben iniciarse en dosis pequeñas para posteriormente incrementarse de forma progresiva a lo largo de semanas o meses, según la indicación del médico. Ok, entonces aquí estamos viendo que son fármacos, los beta bloqueantes, la palabra dice, van a disminuir la frecuencia de contracción del corazón. El corazón es el encargado, recordemos, de bombear la sangre, ¿verdad? Entonces, ellos previenen la angina de pecho, que es el dolor en el pecho, también disminuye la tensión arterial y la posibilidad de nuevo infarto. Pero ahí dice, claro, como todos esos fármacos, deben iniciarse en dosis pequeñas y con receta médica. Y para cambiar, aumentar o disminuir la dosis, tiene que ser bajo prescripción médica absoluta, absoluta. Porque no te bloquea el corazón, ¿no? Muy bien, estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Vamos con los terceros. Los terceros son los diuréticos. Aquí me ayuda la Darling Moreno. Diuréticos, furosemida, toracemida, hidroclorotiazida, clortalidona, amiloride y espironolactona, entre otros, hacen que el paciente produzca una cantidad mayor de orina, de ahí aumente la eliminación de agua, sodio, sal, potasio y otras sustancias. Logran así reducir la retención de líquidos en el cuerpo,
por lo que son útiles para aliviar la dificultad para respirar, la hinchazón de las piernas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Asimismo, son eficaces para disminuir la tensión arterial. Los diuréticos deben tomarse por la mañana o a mediodía, pero no en la cena, para evitar tener que levantarse por la noche a orinar. En la insuficiencia cardíaca, los diuréticos son los únicos fármacos que el paciente puede modificar por sí mismo si ha recibido instrucciones para ello de su médico. Gracias, darling. Bueno, diurético, por ejemplo, dice la sandía. La sandía es una fruta diurética. ¿Qué significa eso? Te hace expulsar el orín rápidamente, ¿verdad? Ese es lo diurético, te hace expulsar rápidamente el orín. ¿Cuál de esos fármacos es el más comercial de Nicaragua? ¿Qué piensan ustedes? Lo que está entre paréntesis. Furosemida, toracemida, hidroclorotiazida, clortalidona. ¿Cuál es el más comercial? ¿Qué piensan ustedes? La hidroclorotiazida. Y también la furosemida, ¿verdad? Bueno, entonces tú vas a producir orín. Ahora alguien me puede decir, profe, ¿y qué tiene que ver la orín con el funcionamiento del corazón? Ahí dice, vas a eliminar mucha agua. ¿Y qué está? Muy orina. ¿Y qué está eliminando ahí? Sal, sodio, potasio, cloro de sodio, cloro de potasio. Y esas sustancias van a hacer con que haya un mayor movimiento hídrico, va a haber una mejor homeostasis en el organismo. Con consecuente, ¿qué pasó? También dice que ayuda a reducir la dificultad para respirar y eso da Correcto. frecuencia. Sí, bueno, y ahí dice claro la hora que debe tomarse. Y esto, pues, ese fármaco usted puede dejar de tomar sin previsión médica ahí, es lo único, ¿verdad? Dentro de los fármacos cardiovasculares, es el único que se puede prescribir por sí solo. Vamos con el 4. El 4. Son los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina. Aquí, Alba Rivas. ¿Cuáles son, Alba Rivas? ¿Cuál tenemos? La captopril, la enalapril, lisinopril, ramipril y perindopril, entre otros. ¿Cuál es el más común? ¿Qué piensan ustedes en Nicaragua? La captopril y la enalapril. Correcto, eso lo comercializan bastante, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacen? Vamos a ver, ¿qué hacen? ¿Qué será eso de inhibidor de la enzima conversora de angiotensina? A ver, lea Alba Rivas para entender eso. Las arterias, por lo que disminuyen la tensión arterial, así como el trabajo que debe realizar el corazón para bombear la sangre. También son útiles tras un infarto de miocardio y en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En los pacientes de raza negra resultan en ocasiones mucho menos eficaces, por lo que puede ser necesario usar otros fármacos alternativos. Y en personas con enfermedades importantes del riñón puede estar contraindicado su uso. Aumentan el potasio en la sangre, por lo que el médico puede solicitar analíticas cada cierto tiempo para controlar sus niveles y valorar la función del riñón. Gracias. Ese último, chicas, son las funciones, serían los efectos adversos, ¿verdad? Que esos fármacos como el captopril, el enalapril, tiene esa desventaja que va a aumentar el potasio sanguíneo. Entonces, eso puede ser un daño para el riñón, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, siempre, cada cierto tiempo, revisar eso, hacer análisis de eso. Pero ahí nos habla de pacientes de raza negra. ¿Ustedes saben por qué no habla de los pacientes de raza negra, chicos? Ellos relajan las arterias. Es el trabajo que deben realizar para que el corazón pueda bombear la sangre. Pero ¿por qué muchas veces en la gente de raza negra no es indicado? ¿Ustedes saben, manejan eso, no miraron fisiología o no? ¿Qué tiene que ver la raza Sinceramente, negra aquí? ¿Ah? no lo recuerdo, sinceramente, profesor. Bueno, es que la raza negra, muchachos, por su genética, por sus genes, tiene una mayor propensión a padecer de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Ustedes saben que hay enfermedades que son afectan más una raza, una cultura, una, ¿cómo es que llaman? Una tribu, no sé cómo decirle, ¿verdad? Una población. Los afrodescendientes tienen muchos problemas cardíacos, ¿verdad?
Entonces, esos fármacos a veces son ineficientes en ellos. Bueno, tenemos el número 5. Son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. ¿Qué son los fármacos antagonistas? Ceylin Dávila. ¿Estás leyendo sin micrófono? Ya se escucha. Ahora sí. Losartán, candesartán, valsartán y telmisartán, entre otros. Son conocidos habitualmente por sus siglas y su forma de actuación. Los beneficios obtenidos y sus efectos secundarios son similares a los de la dieca. Presentan sobre esto una ventaja importante. Producen con mucha menos frecuencia tos seca. La YECA son lo anterior, ¿verdad? Prosigue en inglés. Estos son los YECA, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, ¿no? Entonces, estos son antagonistas de ellos, de los losartán sobre todo. Entonces se conoce como la sigla esta que está ahí, ARA. Y los efectos secundarios son como los de los YECA, pero sobre esto tiene una ventaja que menos tos seca. Ok, siga, Celine Dávila, leo un poquito. ¿Qué dice ahí? Bloqueantes de los canales de calcio o calcio antagonista. El diltiazem, verapamilo, amlodipino, nifedipino, entre otros. La ¿Cuál es el más entrada común? ¿Cuál es el más común aquí? el verapamilo. La nifedipina. No, el verapamilo. Ok, sigue. Entrada de calcio dentro de las células musculares cardíacas produce su contracción. Así, si bloqueamos este proceso, logramos que el corazón se contraiga con menos fuerza y que las arterias, incluidas las arterias coronarias, se relajen y ejerzan menos presión sobre la sangre que tiene en su interior. Algunos calcio antagonistas, como son el amlodipino, nifedipino y otros similares terminados en pino, ejercen su acción en la arteria y apenas afectan el funcionamiento cardíaco. De ahí, estos fármacos se emplean principalmente para bajar la tensión arterial y dilatar las arterias coronarias, previniendo así la angina de pecho. Bueno, esos son bloqueantes del calcio, o sea, calcio antagonistas, ¿verdad? Entonces, el calcio en los músculos del corazón, músculo cardíaco, produce su contracción. Igual en los músculos, pues, del cuerpo, ¿eh? Pero si nosotros bloqueamos, logramos con cora que el corazón se contraiga menos que la arteria. Entonces, esa es la función de los beta, de los bloqueantes, perdón, los canales de calcio. Sobre todo el verapamilo. Ok. Bueno. Frania. Principales tipos de fármacos cardiovasculares. Número 7, tenemos los fármacos antiarrítmicos. Amiodarona, flecainida, propafenona y digoxina, entre otros. Permite controlar y regular el ritmo del corazón. Algunas veces los beta bloqueantes y los calcio antagonistas se usan para controlar las arritmias cardíacas. Pero los fármacos antiarrítmicos realizan esta función de una forma más específica y potente, logrando en algunos casos incluso curar la arritmia. La amiodarona es el fármaco antiarrítmico más utilizado. Resulta muy eficaz en la fibrilación auricular, una de las arritmias cardíacas más frecuente en ella, el ritmo del corazón se acelera y se hace irregular. La amiodarona suele ser bien tolerada, pero puede causar muchos efectos secundarios como dolor de cabeza, mareo y alteraciones gastrointestinales. Menos frecuentes puede producir alteraciones de tiroides, de hígado, de los pulmones o de los ojos. Bien, muy bien. Entonces, aquí por sí solo el nombre te dice fármacos antiarrítmicos. Es decir, evitan la arritmia. ¿Qué cosa es la arritmia? Que el corazón, sus pulsaciones no sean regulares.
De pronto se altera, baja, sube, sin causa aparente. Si usted corre, las pulsaciones van a ser más rápidas, porque obviamente usted hizo un ejercicio intenso, usted baila, qué sé yo, y su corazón, su músculo demanda más óxido. Entonces su corazón está bombeando más sangre. O sea, va a haber una arritmia controlada. Pero hay casos de que la arritmia es sin causa aparente, por alguna infección, entonces alguna enfermedad. Entonces, en este caso, los fármacos como la miodarona y la flecainina y también la propafenona, ¿qué van a hacer? Controlar esos ritmos cardíacos que estén dentro de los rangos normales, pero tiene efectos secundarios, dolor de cabeza, mareo, alteración del gastrointestinal, ¿verdad? Ok. Muy bien. Los nitratos. Nitratos, ¿quién toca ahorita? ¿Quién sigue? Abonía, Nitratos, nitroglicerina, mononitrato de isosorbide y dinitrato de isosorbide, entre otros. Relajan las arterias y las venas del cuerpo, incluyendo las arterias coronarias. De ahí que las arterias coronarias estrechas por los acúmulos de grasa en su pared aumenten de calibre, dejando pasar una mayor cantidad de sangre. Esto explica el principal efecto de los nitratos, la prevención y el tratamiento de los episodios de angina de pecho. Cuando se desea prevenir la angina, los nitratos se administran por vía oral o en forma de parches autoadhesivos que se aplican en la piel y duran todo un día. Si la angina de pecho ya ha comenzado, es necesaria una acción rápida de los nitratos para eliminar el dolor cuanto antes. De ahí que se tomen por vía sublingual nitroglicerina en comprimidos o en spray para lograr su absorción completa por las venas del suelo de la boca en tan solo unos minutos. Muy bien, Cristiana. Esos, los nitratos, dice, relajan la arteria y venas. Obviamente, la arteria y venas son las que llevan y traen la sangre. Y en este caso, va a haber un mayor flujo de sangre, evitando que se acumule grasa. Eso es muy importante. Es decir, aquí no trabaja directamente a nivel del corazón, pero sí a nivel de la arteria y venas, que son las carreteras, digamos así, por donde pasa la sangre. Y obviamente, al haber mayor flujo de sangre, pues va a haber una disminución de la angina de pecho, es decir, ese dolor que da en el pecho a la gente, ¿verdad? Que tiene problemas cardíacos. En este caso, pues, son los nitratos. Bien, ok. Entonces, bueno, antiagregante y plaquetar, vamos a dejar por ahí. Ok, esos tres que faltan. Bien, porque el tiempo falta poco tiempo. A ver. Escuchen bien. Ok, escuchen bien. Hoy vamos a hacer el examen. Ese tema obviamente no va a ser el segundo parcial. Vamos a hacer el examen. Voy a habilitar más tarde. Cuando llegue a mi casa, oye, ahorita voy a clase presencial con tercer año y después tengo otra con cuarto, virtual. Entonces ahí más luego vas a dejar que tú hoy. Pero sí. Voy a habilitar un foro sobre ese trabajo. Voy a subir unas preguntas. Tiene que descargar de la diapositiva y todo. Pero voy a subir un foro hoy. Voy a habilitar un foro mejor. ¿Qué van a hacer en foro? Escuchen bien para que después no digan, profesor. Tú vas a tomar un ejemplo de cada uno de los tipos de fármacos que están en la presentación. Uno, por ejemplo, qué sé yo, tú vas el verapamilo. En los beta bloqueantes, tú vas a buscarlo y me vas a poner de ese fármaco su, ¿qué cosa? Fórmula química desarrollada. ¿Me explico? ¿Y cuáles son los grupos funcionales que tiene ahí de la química orgánica? Si tiene un alcohol, si tiene un nitrato, si tiene un ácido benzoico, si tiene un grupo carboxi. Todo lo que tenga ahí, ¿me explico? De toda la clasificación, un fármaco por cada clasificación, un beta bloqueante, un antirrítmico, etcétera, etcétera. Estamos bien, ¿verdad?
Eso es lo que ustedes van a hacer el foro. Ese foro va a estar habilitado hoy y mañana. Igual que les voy a dar 2 días para que hagan un palo. ¿Estamos claros? Y después voy a subir un trabajo con preguntas sobre eso que va a estar toda la semana. ¿Estamos ahí? Ok. Y en un rato entonces, como a la 1, va a estar el examen, ¿vieron? Para que hagan los resultados. Este tema es para el tercer parcial. No, tercer parcial. Hoy no, el de hoy no entra. Tercer parcial. El de hoy va a llegar hasta el tema pasado, que fueron los fármacos que afectan el sistema nervioso central. ¿Oyeron? Bueno. Ok, chicas. Entonces, gracias por conectarse. La miento elegante con la cámara. Creo que están todos. ¿De verdad? ¿Quién faltó? Ustedes son 5, ¿verdad? Aura. ¿Qué? Aura. Ah, con razón. Y esa es la que estaba poniendo mensaje en el grupo que... Espérame. ¿Ah? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta, chicas? Profe, bueno. ¿Me manda ahorita el trabajo, por favor? No, ahorita no, porque voy a clase. En la tarde, noche, me mandó un mensaje. Ahorita no puedo. Profe, ¿cómo a qué hora? ¿Hora estimada en que habilite examen? 3 de la tarde, pues. 2:30. Está bien, gracias. Después de que me vaya de aquí, ¿oyeron? Yo me voy de aquí a la 1, después de esta hora. Pues. Nos seguimos viendo entonces. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima sesión virtual. Solo nos faltan 3 clases después del examen. ¿Eh? Ok. Va pues, adiós, gracias, guapo. Profe. Cuida ya. Bye. Buen día.